teatro en el Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines, ubicado en el Parque 5 de Mayo de Tuxtla Gutiérrez, en mi estado bello y hermoso de Chiapas, obviamente. Y el día de hoy vamos a visitar la Educal para que tú conozcas todos los libros que ellos tienen únicos y que te ofrecen a buen precio, colores, sabores, de todo. Así que acompáñame a hacer este recorrido. Bueno, ya hemos llegado aquí a la Educal del Jaime Sabines. Quien nos va a recibir aquí es nuestra amiga Ruth, que nos va a enseñar algunos libritos que pues solamente encuentran acá, y nos va a contar un poco sobre pues la librería en general. ¡Hola, Ruth! ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenidos todos. Qué bueno que visitan la librería Educal, que está en el interior del Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines. Bienvenidos sean. Una de las cosas que más me agrada de pisar esta librería desde que pongo un pie aquí es que todo está súper organizado y acomodado, y además me siento tranquila para hacer el recorrido, muy cómoda para escoger mis libros. Y tenemos todos estos estantes y mesas que nos están esperando con nuevas historias. Una de las virtudes de esta librería es que también puedes encontrar libros que estén acordes a tu profesión. Por ejemplo, danza, teatro, fotografía, arquitectura, historia. Así que puedes revisar el menú y poder encontrar una joya que a lo mejor estabas buscando de hace tiempo y no encontrabas. Hola de nuevo, Bookers, ya estamos aquí con Ruth, que nos va a platicar un poquito sobre, a ver, ¿cómo nace la Educal? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Cuéntanos un poquito. Mira, Educal es una empresa paraestatal que trata de llegar, la principal función que tiene es acercar los libros a los lectores, de tal suerte que actualmente tenemos más de 100 librerías en todo el país, buscando precisamente que el lector encuentre un espacio en donde poder adquirir su material. Y al menos en el caso particular de Tuxtla Gutiérrez, la librería está aperturada desde 1999, así que ya llevamos un ratito. Es un ratote. ¿Cómo entraste aquí? ¿Cuántos años tienes trabajando? ¿Qué es lo más bonito de estar en una librería? Cuéntanos un poquito. Claro, yo soy muy afortunada porque yo entré desde el comienzo. Cuando a mí me tocó recibir los primeros libros, realmente empecé pues sin saber nada de lo que se trataba la librería, así amando los libros, pero sin saber cómo era el manejo. Es una actividad, la verdad, que te enriquece mucho porque tocas la vida de muchas personas. Sí, cierto. Sí, aquí hemos visto crecer, se te voy a decir, generaciones. Chicos que venían desde pequeñitos, desde niño, que ahorita ya son profesionistas. Pues no irnos tan lejos, el director del Centro Cultural, que es el doctor Raúl, o el director de publicaciones también, y ahorita ya es un multipremiado que sigue en esta labor ahora al frente de la editorial. Y además otros chicos que están haciendo también sus esfuerzos. Claro, y que han visto material. Es un camino difícil. Claro, y que lleva tiempo, lleva paciencia. Entonces, el mundo de los libros es fabuloso porque tiene muchísimas eslabones en los que están inmersos desde los creadores, los escritores, los formadores, los editores, hasta que llega a las librerías. Sí, hasta la mano del lector, exactamente. Entonces, ya tienes una gran experiencia con todo esto, y qué bonitas anécdotas. La verdad, muy bonito. Te las llevas al corazón. Sí,
¿no? Claro que sí. Yo a Ruth la conocí aquí, entre paréntesis, en la Feria Internacional del Libro. Así es. Que estaban los stands ahí. Me pregunté, ¿puedo ir a echar un ojo allá y grabar y todo para que ustedes conocieran un poquito más? Tenemos libros a la mano a muy buen precio, ¿verdad? A muy buen precio. ¿Desde cuándo? Mira, aquí en la librería encuentras libros desde 10 pesos en adelante. 10 pesos, lo que la combi. Así es, la verdad. Que sí. Tenemos de la colección del Fondo Tierra Adentro, que es este fondo editorial está especializado en dar a conocer los nuevos talentos en varias áreas, como crónica y novela, cuento corto, ensayo, así es. Entonces, de tal suerte que tenemos también para acercar a los lectores desde 10 pesos. Y otra de las colecciones que ha funcionado mucho porque ha agradado desde su imagen visual y el contenido es el fondo editorial de Vientos del Pueblo, de Fondo de Cultura Económica, en el que tenemos libros desde 9 pesos en adelante y que se va incrementando ahora sí el catálogo. Cada mes, cada dos meses se va incrementando un título más. Se van agregando. Así, se van agregando. Tenemos también una mesa muy preciosa de publicaciones del estado de Chiapas, donde hay textos de las universidades, de editoriales independientes y también del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas. Si ustedes están interesados en adquirir algún material de su poeta favorito, de algún premio, aquí lo encuentran en la librería Educal. Como de fotografía y arte, ¿no? Así es. Es lo que estoy viendo, que está muy padre eso. Educal siempre ha cuidado esa parte y ha promovido que también los artistas tengan a la mano los textos, música, danza, artes visuales, fotografía, arquitectura. Bonito lugar, está muy agradable, acogedor. Así vienes es. Y está muy bonito. O sea, pueden pasar. Vengan a darse una vueltecilla por acá. Perfecto su día. Así que vengan, busquen, hagan ese feliz encuentro de ustedes con su libro. Sí. Tómense su tiempo para elegir. Y para los más peques de la casa, no podía yo irme sin echarle un ojo a estas maravillas que hay. También libros juveniles en esta partecita, que son editoriales muy padres, sencillas, económicas, pero que creo que cumplen con su función. En el caso de los niños, hay unas preciosidades. Wow, me encantan todas las portadas que tienen aquí. Además del contenido visual, que creo que es bastante de calidad. Miren este de King Kong, está genial.
uno de mis favoritos es este de Pinocho. No tiene letras, es como contar la historia de manera visual, pero miren qué imágenes tan impactantes. Creo que este libro vale toda la pena tenerlo en la biblioteca y que se lo regales a un niño. Creo que va a quedar fascinado. Y bueno, como toda librería, también cuentan con libros clásicos, clásicos contemporáneos y de fantasía como es El Hobbit. Estas son algunas de otras joyas que puedes hallar aquí. Gracias Booker por acompañarme en este recorrido y sobre todo muchas gracias a la Educal que me recibió con los brazos abiertos, con una calidez hermosa, me trataron muy bonito, me dejaron estar en la librería como si esta fuera mi segunda casa. Muchas gracias por este recibimiento y a ti Booker, si estás aquí en Tuxtla, ven a ver esta librería, no dejemos morir las cosas locales, nos están esperando con el libro abierto.